La crisi està posant en perill la capacitat de somiar de molta gent. I Ítaca és, diguem, aquesta illa de somnis que la gent que estem aquí intentem que aquests somnis no siguin utopia, sinó que siguin una realitat. Bueno, yo desde pequeña siempre supe que iba a estar ligada a la música. Empecé estudiando piano y luego descubrieron que tenía voz para poder cantar lírico. Algo que no vi claro hasta que no pasaron bastante años y ya en un encuentro, en una masterclass con Teresa Berganza, ella fue la que me animó y me empujó a dedicarme a esto. Yo tengo una pasión de siempre, que son mis mayores, ¿no? Es algo que he llevado dentro, he sido desde muy pequeña quien acompañaba a un abuelito cuando cruzaba una calle o quien le decía si le podía llevar las bolsas, ¿no? Me han encantado y nunca he entendido por qué se veía una persona mayor como algo distinto. Los jóvenes siempre son la parte más vulnerable porque aún no han entrado al mercado de trabajo. Y a pesar de que ellos habían hecho su esfuerzo de estudiar y de trabajar, tenían serias dificultades para acceder a un empleo. Jo no em quedo tranquil si penso que algú em necessita i jo no estic fent el que és necessari per ajudar-lo, no? La major part de coses que han passat a la meva vida han estat fruit de l'atzar. És a dir, vaig estudiar medicina per casualitat, vaig dedicar-me a les malalties infeccioses i tropicals per casualitat i a Papua Nova Guinea també hi vaig anar-hi per casualitat. I tot això regat a una miqueta de curiositat, sempre he estat curiós i després amb molta feina. Actualment tenim 27 professionals i més de 100 voluntaris que intentem generar oportunitats als infants, joves i famílies del barri de la Torrassa, però de la ciutat de l'Hospitalet. Hola, m'acompanyes? Ítaca és un espai lliure per infants amb monitors que els ajudi a fer deures, a jugar perquè puguin ser millors persones quan siguin adultes. A mi el que em fa més feliç és quan arribo a casa pensar que demà tindré una nova oportunitat per fer possible allò, no? Siempre digo, hubo una persona en mi vida que me dijo, si de verdad crees en algo y quieres demostrar al mundo que quieres por lo menos intentarlo, hazlo. Y esa fue mi madre. Visto que lo que queremos es escuchar qué problema tienes, cómo puedes solucionar, cómo te acompañamos, cómo te complementamos tus estudios, un poquito eso, ¿no? Hemos hecho, ¿no? Mágico, es que lo de la voz, yo he sido instrumentista y creo que lo de la voz es algo que no tiene comparación, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Cada joven que nos dice gracias a vosotros, solo vosotros me habéis ayudado, bueno, ya creo que todo merece la pena. La clau de l'èxit és estar content amb el que fas. Però sobretot, que podem encoratjar molts joves a tirar endavant aquest somni, no? Yo quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y así fue. ¿Qué hay que hacer para conseguir un gran objetivo en la vida? Esfuerzo, trabajo y más esfuerzo. O sea, es que no hay otro camino.